Don Rogelio me pidió que le diera este dinero por si algo se le ofrece. ¡Qué barbaridad! Hasta en la cárcel esto resulta una verdadera miseria. Solamente cumplo instrucciones. Bueno, ¿y qué novedades me tiene? Doña Ágata, todo pinta muy mal para usted. Estuve tratando de localizar a las personas que usted me dijo y ni siquiera han querido tomar la llamada. ¿Pero usted les dijo que hablaba de parte mía? Sí, insistí mucho. Incluso fui hasta la casa de su amigo, el juez. Y me pidió que no lo molestara más, porque él a usted no la conoce. ¿Qué? ¿Y cómo? Pues sí. Usted ha perdido todas sus influencias, doña Ágata. Ya nadie quiere ayudarla. Y como no tiene dinero para pagarme, no me queda más remedio que decirle que yo no puedo seguir con su caso. Está bien, está bien. Yo lo entiendo, doctor Solovich. Pero ahora a mí no me va a quedar más remedio que declarar en contra de usted todo lo que usted ha hecho y las cosas que sé. No hay nada como la sinceridad, doctor. ¿No le parece? Tina me contó que eres mi guardaespaldas oficial. Y no precisamente por mi gusto. Tú eres muy buena para eso. Contigo me voy a sentir muy segura. La vieja parece estar arrepentida. ¿Por qué? ¿Porque tiene miedo de las represalias que se puedan tomar en su contra? No, yo creo que entendió que ella no va a poder contigo. La pobre se siente muy apachurrada. Pues más apachurrada se va a sentir cuando termine de aplastarla como una cucaracha. Hace falta que me siga amenazando. Voy a continuar con su caso sin cobrar. Pero debo advertirle que todo va a ser inútil. Usted va a pasar el resto de sus días en la cárcel. O la van a condenar a muerte. No hay otra alternativa. Pero compre testigos. Que diga que la del video no fui yo. Arme toda una trama complicada que los haga dudar. ¿Usted piensa que son estúpidos? No le creerían. Yo me encargaré de conmover al jurado hasta las lágrimas. Si logramos que duden, solo bicho, solo eso. Y hable con Luciano. Convénzalo para que diga que Inés fue la que lo contrató. Y que ella le pagó para que dijera que fui yo. Hay que volteárselo todo a esa cretina. Papá, papá, por favor, suelta a la señora Raquel, suéltala, papá, la van a lastimar. Rogelio. Señora, va a haber algo de comer en su casa porque tengo mucha hambre. No, Rogelio, disculpe. ¿Sabes qué, papá? ¿No crees que ya es hora de que te vayas? ¿El entierro ya terminó? Usted le quedó a deber dinero a ese tal Luciano. Si por lo menos le hubiera pagado. Iba a ser, pero estaba hospitalizado. Usted vaya y dele su dinero. Usted verá cómo cambia de opinión y dice todo lo que usted le indique. ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Pues de su cuenta de banco, Solovich. ¿De dónde vas? ¿Qué hacen aquí? ¡Hipócrita! ¡Ustedes odiaban a Elena! ¡Se alegran de su muerte! Estás muy equivocado, Rogelio. Elena era la madre de mis hijos. Natalia, no te reprocho que la odiaran. Porque yo no sé si se vieron mal al estar con ella.
Pero ella fue una víctima del destino. Rogelio, estás muy tomado. ¿Qué no se supone que deberías de cuidarte? ¿Te preocupa mi salud? No. En verdad no me preocupa. Al que debería de preocuparle es a ti, Rogelio. ¿Qué más da, Natalia? Pronto me voy a morir. Voy a dejar de ser un estorbo para todos ustedes. No te lo voy a negar. Me hubiera encantado despacharte de este mundo. Pero esta vez no se pudo. Mi especialidad son las armas de fuego. Con las armas blancas no soy muy diestra. Te libraste, Inesita. Al menos por esta vez. ¿Y cómo te ha ido con Dorita? ¿Se han hecho muy amigas? ¿Qué quieres decir, Sabes muy bien que yo nunca podría ser amiga de esa muerta de hambre. Ni menos aún de estarme a sus perversiones, como tú lo has hecho con tu carcelera. Bueno, en ese caso le voy a decir a mi carcelera que te cambie de celda y que te ponga con una pervertida mayor que se sacrifique contigo. Estás loca, no sabes lo que dices. Mi cuerpo es un templo al buen gusto. Y yo nunca lo voy a permitir, ¿sabes? ¿Ah, sí? Pues si no lo permiten, entonces que te golpeen. Porque es que creo que eso es lo que a ti te falta en la vida. Un poquito más de violencia física. Porque ahora, mi querida Agatha, mi alma, la víctima, eres tú. Porque ese título hace mucho tiempo que lo dejé atrás, por si no te has dado cuenta. Bueno, pues, si no quieres acompañarme a ver a mi chiqui, pues ni modo, voy sola. Es que quiero saber, que me cuente con pelos y señales cómo le fue con la loca de Elena. Ella ya quiere olvidar ese episodio tan terrible. Por favor, no vayas a recordárselo. Ay, no, Amanda, tengo curiosidad, ¿eh? Bueno, además, hablando, una se desahoga. Ya tú sabes. Ay, por favor, ya no empieces a frecuentar aquella casa. La vas a hartar. Además, tú sabes que el marido de ella no te puede ver ni en pintura. ¿Tú qué sabes? Aunque no me creas, Elena, me da mucha tristeza que te hayas muerto. Guárdame un lugar allá donde vas, porque pronto te voy a acompañar. Aquí me siento muy solo. ¡Ay, Dios mío! Eso va a ser lo mejor. ¡Eso va a ser lo mejor! Aunque no parezca, mi amor, todavía le faltan muchos detalles a la casa. Es que de verdad no veo la hora de cuándo van a terminar. Bueno, mi amor, pero si el contratista se está tardando tanto, ¿por qué no buscas otro? Yo creo que primero voy a hablar seriamente con él. Lo que ha pasado es que no he podido estar al pendiente de las cosas por todo lo que nos ha estado pasando. Es que ya me urge vivir aquí. Ay, a mí también.